El proyecto construcción de una herramienta de planificación, ordenamiento y manejo del complejo de Páramos Frontino Urrao se sigue socializando en distintos escenarios. Esta vez en el Consejo Municipal, donde hubo también participación de la comunidad. Esto se puede leer como productos que deben servir para los tomadores de decisiones, para los gestores dentro de las corporaciones, dentro de los, los entes municipales y gubernamentales, para que allí se tomen decisiones y se generen políticas que permitan entonces establecer, en este caso, por ejemplo, los asuntos de conservación en armonía con los habitantes de la región como tal. Es un contacto directo con los distintos actores municipales, aquellos que conocen de primera mano las problemáticas, pero al mismo tiempo las posibles propuestas que ayuden a la conservación de estos ecosistemas y sus zonas de influencia, que se han visto afectadas por acciones del hombre como el turismo desordenado en el caso del páramo del sol. Bueno, yo como turista y guía creo que se puede implementar como. digamos un cierre temporal. Pero no, no, pues a largo plazo no, porque así podemos como recuperar un poco el páramo que está perdido, el, eh, volver a, a activar la jornada de basuras, volver a bajar y como... Mermar un poquito el paso, porque la verdad estamos acabando con nuestra riqueza. Viable y que hay que tener ese conocimiento de que hay que cuidar los páramos, pero no solamente acá en la corporación, sino que debe ser con toda la gente del común, con toda la gente de nuestro municipio, para que tengan muy claro que hay que cuidar el, el páramo. Estamos mal, muy mal en turismo. Me parece que aquí debiéramos de conformar eh, una lo que estaban diciendo de pronto aquí en el Consejo hoy de una Secretaría de Turismo. A mí me parece que hay un profundo arraigo sobre los recursos naturales que los circundan. Me parece que, que, que lo quieren y que están preocupados. También me parece que hace falta organización. Me parece que hace falta desde las administraciones locales eh, un empuje claro y certero. En decir esto, o sea, deben haber secretarías y personal técnico calificado que lideren estos procesos y que los lleven a buena ejecución, porque de nada nos sirve que se emitan leyes, que se emitan jurisprudencia, pero que se queden en el aire. Ayuda esta dinámica a mejorar la toma de decisiones, a lograr espacios de mayor participación, a entender cuál es el rol de cada habitante, institución, entidad y aquellos que quieren conocer nuestras riquezas naturales.